Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, 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 hello. Hola, hola, hola. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, miss. Good evening. Nice. Thank you very much for being on time. For your cameras, right? We have people missing, pero creo que van ingresando. Vamos a esperar que ingresen los que hacen falta. Good evening. Good evening, good evening. Let me see, let me see, let me see. Deje ver aquí. Okay, so let's start. We are going to validate the attendance. It's okay. So, Hilda del Carmen, how are you, Hilda? Okay, so let's see, Hilda, Mila, Hilda del Carmen. So hello. Hilda, hello, how are you, Hilda, today? How do you feel? I feel tired because in my world there are lot of, hay mucho trabajo. Okay, so how you say that in English? Because we have a lot of work in the job, okay? Or because we have a lot of work at the office, donde sea que trabaje, right? In my job, we have a lot of work, okay? I'm so tired because we have a lot of work in my job, okay? Very nice. Josué Rubén, what about you, Josué Rubén? How are you today? I am okay. Okay, you are okay. Okay, ready for the class. Very nice. Okay, let's see, Brenda Elizabeth, tell us what's today's date. Today's date is the date. Se me ha ido como se dice jueves. Ajá. pida ayuda a alguien que le ayude. Diga un nombre ahí de los compañeros. Porque para... no es Thursday, ¿o sí? Thursday es... No. Tuesday, Thursday. Tuesday, ah. Martes. Tuesday, martes. Solo hace Friday, no, se me ha ido el jueves. Vale, pero Edwin lo está diciendo, Edwin Benjamin, so... Dígalo usted, ayúdele ahí a Brenda Elizabeth. Ahí lo estoy viendo, ¿qué lo está diciendo? Thursday. Thursday. Thursday, ok, okay, but the full date, please. Today's day is Thursday, April 2023. Ok, Brenda Elizabeth, very nice. So today is Thursday. Okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, okay? Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? So, yeah, it is Thursday, right? So we are almost done with the week, right? So, de milagro hemos llegado. Yo he sentido esta semana una eternidad. I don't know why. Okay, tengo diciendo que viernes desde el miércoles, pero bueno. So, now it's Thursday, right? Tomorrow it's Friday. And we do have class, right? So we have class. Next Friday, probably you can go party, right? El otro viernes sí se va a poder ir de parranda. Este todavía no, right? So we have class. Now, if you complete the platform today, y ya terminó la plataforma,
Sí, mañana después de la clase a las 9, usted ya está con los colochos hechos y a las 9, mire, se va de parranda, ¿verdad? Para los que van de parranda los viernes. So, because we have class, right? We have class, but it's 1 hour, okay? It's 1 hour. So, today, I'm going to check the progress that you have in the platform, right? So yo acá puedo verificar el progreso de ustedes en la plataforma. Lo vamos a revisar porque en teoría hoy debe de estar completo hasta la sección 4 al 100% y la sección 5 en un 50%. Entonces voy a revisar en este momento. Estoy actualizando. Byron Leonel, creo que está aquí en el chat. Byron, no sé si nos escucha. Está pendiente acá con la plataforma, ¿verdad? Recuerde que esto es para ahora a la medianoche. La sección 4 la tiene en cero y la sección 5 en cero. Y esto debe de estar hecho hoy. Dios mío, ¿qué pasó? Ya presiente el regaño, ya lo estoy viendo. No, usted que lo estoy viendo en este momento. Sí, usted. Es el culpable, risa le da. Ajá, don Adolfo, ¿y usted qué le ha pasado? Es que no lo puedo creer. Carlos dice aquí, Adolfo García, sección 4, 0, sección 5, 0. Hoy sí que le tocó, y sin café le va a tocar nada de perolada de café, así. Ahí lo vamos a mandar a que se lave la cara a cada rato y despierte. ¿Qué le ha pasado? Sí, mis, lo siento, ha sido una semana de bastante trabajo y sí, me he atrasado, de hecho. Ahora con alguien de ahí de inglés, estuve haciéndole el comentario de que me iba a poner a día entre ahora y mañana y me dijo que sí, que por favor me pusiera al día. Pero sí, ha sido por trabajo, pero poco a poco ya mañana espero tenerlo todo al día. Sorry. Sí, me sorprende ahí, Adolfo, pero bueno, miren, yo sé, o sea, yo créanme que yo los veo a ustedes y yo veo personas ocupadas, pues, o sea, no están ahí en la casa, en una hamaca todo el día, ¿verdad? O sea, vienen de trabajar, tienen familia y a veces se escucha que tienen chichis, entonces, o sea, no es fácil, pero, pues sí, ya saben cómo es el programa de exigente y de cuadrado hasta cierto punto, right? O es o no es. Pero sí, comprendo, Carlos, y qué bueno que ya se comunicó. Eso es bueno ser proactivo de, antes que me llamen la atención, ¿verdad? Como dicen, hay que matar el chucho, ¿verdad? A tiempo. Entonces, está bien que usted se comunique y exprese el motivo para que ellos ya estén al tanto, ¿verdad? Y no es como que el último día, ay, mire, es que yo esto, o sea, ya es demasiado tarde para dar una explicación, pero sí, trate de avanzar entre ahora y mañana y cualquier cosa, ¿verdad? Y no me puede escribir si necesita ayuda. No problem, felicito a algunos, ¿verdad? Entre ellos Brenda Elizabeth, tengo por aquí a César Armando, varios, de Nilson Francisco, Edwin Benjamin. O sea, estas personas ya terminaron prácticamente toda la plataforma. Es excelente, ¿ok? Bien, pero ahorita estamos verificando sección 4 y 5. Vamos a ver, por aquí tenemos a Cecilia Elizabeth. Creo que Cecilia Elizabeth ya no respondió. Deje ver si está por acá entre los participantes. No, ¿verdad? Cecilia, no. Cecilia Elizabeth, veamos quién más está por aquí. Claudia Carolina. Claudia Carolina.
está por acá. Vaya, en el caso suyo, Claudia, no sé si me logra escuchar. ¿Dónde está Claudia, Carolina? Vaya, ahí está. Vaya, usted, Claudia, sí tiene un avance, pero no ha llegado al mínimo, ¿ok? Desde la sección 3. La sección 3 me la tienen 33. La sección 4 la tienen 60. Y la sección 5 la tiene en 36. Sí ha avanzado bastante porque veo que ya tiene incluso más adelantado otras notas. Pero recuerde que tiene que ver de que le lleguen al 80. En la parte de progreso, ustedes pueden ver las barritas de cuánto llevan en porcentaje. Entonces, trate de subir, ver, revisar qué es lo que está incorrecto para que le pueda llegar al 80. Luego tenemos por aquí a Christopher Davy, está bien, o sea, prácticamente está bien, porque ya tienen 64% la sección 5, o sea, está bien. Yo voy mal, mis creo. Ya vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar uno por uno, estamos viendo aquí. Y esta muchacha que estoy viendo acá, Dios mío, y aquí está también, dejen ver la cámara, y usted cabal, ya sabe que la voy a mencionar, le da risa. Ajá, Miss Dalia Vanessa, ¿qué me le ha pasado con la sección 5? La verdad es que me equivoqué, pensé que hasta la 4, pero ya vi que es el 50% de la 5 también. Exacto, pero, el 50% ajá. De las 5 y tiene ahorita prácticamente nada. De las 5 nada. Uh-huh, sí, hasta sí. La 4 terminé. Pero con media peroladita. Adolfo ahora. Se le toca la perolada sí, llena, ahora. Pero a usted con media peroladita completa el 50% y solo son 5 sí, ejercicios. Ahora lo hago. Uh-huh. Sí. Va, está bien. Vamos a ver otra alma aquí. Otra alma. Quiero ver a dónde está. Ya tengo que ver el rostro para que me vea. No, pero no la miro. No ha venido ahora porque ya sé quién es. Deje ver dónde está. Damaris Saraí. No se ha conectado. No. Ah, sí, aquí está. Damaris, ¿a dónde está usted? Que no la miro. Damaris, Saraí, Damaris, no sé si escucha Damaris, estamos ahí incompletos. Bien, creo que no está. Bien, veamos, seguimos acá la lista. Edenilson, excelente, ya terminó. Benjamin, muy bien, ya está set. Estefanía. Estefanía. Andreina. Ay, Estefanía. Estaba matando el chucho a tiempo. ¿Dónde está? Ahí está. Berrisa le da, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué le ha pasado con la sección 5? Hoy es el día de los acusados. Ajá. Deme. No me vaya a echar una de vaqueros, Estefanía. Una que sea de verdad. No. Sí, teacher, lo que pasa es que en la 4, sí, me costó bastante y entonces, pues, ay, no, me dolía la cabeza y dije, no, voy a descansar, pero sí, me ha atrasado mucho, es que sí, la verdad, sí, pero me voy a poner al día ahora, sí, no, ahora sí voy a terminar. Sí. Media perolada, Estefanía, porque esta solo la tiene que dejar en un 50, está en 0, pero rapidito va a llegar a un 50. Porque es solamente la mitad, o sea, los que ya la completaron, excelente, pero con el 50 que llegue de aquí a la 11:30, creo yo que va terminando. Media peroladita de café, aguanta, llega, ¿verdad? Pero aquí el que está un poco preocupado es el don Adolfo, porque él sí le toca llegar hasta como a las 2 de la mañana. No, pero el primer día me pongo al día, sí. Ay, disculpas. Vaya, está bien, no se preocupe. Vamos a seguir viendo aquí la lista negra. Vamos a ver. Y quiero ver. A
Ay, aquí salió otro alma, otra alma. Almas, almas en pena, le vamos a decir ahora, porque van a estar desvelados. Y ya sabe quién es y si está esperando que la mencione también, porque es una niña. Y quiero ver a dónde está. Nos tiene cámara hoy, pero siempre pone cámara. Que ya me las puedo yo. ¿Qué se hizo? No ha entrado. Quiero ver. Sí, aquí está. ¿Dónde está, niña? Gilma. Olinda, ¿qué se me ha hecho? Ay, ya la vi. Ajá. Dígame, no, ya dijeron trabajo, invéntese otra cosa. Ya dijeron trabajo, ya dijeron qué cansancio, ya está rayado hoy. Otra pues que yo de vaquero. Todo junto, es que todo lo que han mencionado al cuadrado. Sí, esta semana me tocó evaluaciones con mis niños y qué revisión de libros, cuadernos. Bueno, ahorita está súper estresante, pero sí, yo me pongo al día, hoy me desvelo. Vaya, no sé cuánto tengo de porcentaje ahorita. Creo que a usted le toca media perolada, porque solo es la sección 5. O sea, la sección 5 la tienen cero, ¿verdad? Pero de aquí a las 11:30, 12, creo que va terminando. Sí, y el que está ahorita en la cuerda floja es don Adolfo, porque él sí va a llegar a las 2 de la mañana. Y a esa hora le voy a decir que mande una captura cuando ya lo tenga de castigo. Bien, vamos a ver, la lista sigue, no hemos terminado de aquí la lista. Y sí, hay otra alma aquí. Pero él creo que no está conectado. Quiero ver. Ay, cómo no. Don Gustavo. Y aquí está. Le digo don porque ahorita, ¿verdad? Tiene que entender cuando le digo don y doña, ¿verdad? Vamos, estamos en la lista negra ahorita. Sí está conectado Gustavo, pero no sé si da señal de vida. Ah, sí, aquí ha escrito un mensaje. Tiene turno. Bueno, ahí dice un mensaje, ok, pero hay que trabajar en la plataforma. Deje ver. Otra. Dios mío, es que solo de ver el nombre, yo es que no lo puedo creer. Y ya sabe quién es, si es que. Hasta se está moviendo ahorita para que no le vean la cara. ¿Verdad, Hilda? ¿Qué le ha pasado, Hilda del Carmen? Mire, esto es demasiado. Ya no digas ni al cuadrado, porque ya lo dijeron también. Ay, sí, fue complicado al niño ser que le agarraba. Usted todas las horas de conectarse le agarra feo. Vaya, no vayan a mencionar a los niños, porque ya ella lo dijo. El siguiente tiene que mencionar algo distinto, vamos pero a ver. Vaya, sí, porque usted sí que le va tocando casi que la perolada completa, porque la sección 4 la tiene en 34 y la sección 5 en 0. Vamos a ver. Quiero ver. Yo creo que ella no está conectada. Quiero ver. ¿Cómo no? Quiero ver, pero no tiene cámara. ¿Dónde está? No. Así. Ajá. Usted que no quiere ver la cámara. Cabal, usted es. Así todos. Viendo para el techo. Ajá, niña Jessica María. Diga, ya no diga los niños, no diga el trabajo, no diga el estrés, no diga el cansancio, porque ya lo dijeron. Otra cosa. Ay, pero teacher, la verdad que sí ha sido complicada esta semana. Es que le tocaron a mi niño la vacuna de los 2 meses y ha estado bien terrible. Me ha tocado estarle dando medicina y no ha dormido ni bien. Bueno, vaya Jessica, solo porque tiene 2 meses el chichila, vamos a perdonar. Pero hoy continúo. Sí, pero igual creo yo que con media perolada, porque solo es la sección 5. Nada sí. Más, la sección 5. Bien, lleguemos aquí. Jessica María. Creo que la otra Jessica ya no, ¿verdad?
Jessica María, no, la otra. Jessica que estaba ya no existe. Josué Rubén, muy bien, ya completó. Bien, estamos, Leticia Margarita, ya está, set. Bien, estamos, entonces, miren, ya se acabó la lista negra. Solamente los que he mencionado, pero los demás, hay varios que ya prácticamente tienen la plataforma completa, eso es bueno. Y los que no he mencionado y no lo tienen completo, pero han cumplido con más del 50% o el 50% de la sección 5. El día de mañana estaríamos iniciando la cuarta y última semana, donde usted debe de completar, y yo le recomiendo que para el miércoles ya lo tenga, si es posible antes, las últimas secciones, parte de la sección 5, y el examen final es corto, o sea, creo que esta semana van a sentir más tranquilo, porque el examen creo yo que lo hacen más rápido que ir haciendo uno por uno el ejercicio. Así que váyase programando que de acá al miércoles este ya tiene que estar completo, prácticamente toda la plataforma. Y la verdad que son pocos los que les hace falta, ya algunos ya tienen pues completa la plataforma. Ahora vamos a ver la asistencia también. En teoría ya usted está llegando como a un 68 hasta la clase de ayer, un 68 por ahí así, 69 por ahí tiene que andar. Quiere decir que ya estamos llegando con la clase de ahora, tendría usted que llegar arriba de un 70%. Ya con la clase de mañana y el lunes usted debería de estar arriba del 80%. Ya las últimas dos clases, o sea, serían como un casi llegar al 100 para los que nunca han faltado. Pero si usted ha faltado una vez, va a llegar al 90 si no ha faltado más que una vez y se ha conectado justo todos los días, la hora completa. Si no, va a llegar raspadito al 80. Si ha faltado dos veces, va a llegar así de panzazo al 80, ¿verdad? Aruñando así, ves que al 80. Pero si usted ha faltado dos veces y de paso se ha conectado tarde uno o dos días, ruegue por llegar al 80. Gabriel, go ahead. Good evening. Everyone. Solo no sé si se los mandaron los mensajes, el mensaje a todos, pero a mí me cayó un mensaje que dice de completar su plataforma de aprendizaje al 100% a más tardar este lunes 24 de abril de 2023. Bien, gracias, Gabriel. So, es lo que yo les digo, o sea, aquí le van a pedir por adelantado. La clase nosotros vamos a terminar el jueves. Pero imagínense el mensaje que le han mandado y es probable que se lo manden a los demás también en el transcurso del día de mañana. ¿Por qué? O sea, lo que ellos necesitan es como ir armando ya el otro grupo, o sea, ir armando ya el siguiente nivel. Y yo se los dije, creo que al inicio, que ¿cómo van a armar el otro nivel? Obviamente sacando, hey, este tiene tendencia de que no ha faltado, o sea, no ha llegado al 80, pero como no falta, obvio que va a llegar. Y ya tiene la plataforma, pum, empecemos a armar el módulo 2, ok, el módulo 2, y van a empezar a agarrar. Acuérdense que grupos de módulo 1 de 8 a 9 hay como 10, no solo somos nosotros, hay como 10 más. Entonces de todos los grupos van sacando. Entonces, y arman el módulo 2 de los que ya terminaron la plataforma y todo, van armando el módulo 2, a modo que cuando nosotros terminemos, probablemente que viernes le den vacación y ya lunes le estén mandando nuevo link para el siguiente módulo. Ok, entonces, si usted se queda de último en la plataforma, va a ser de los últimos en ser asignado al siguiente módulo. Entonces, he ahí la precisión por la cual le piden a usted, termine, porque ellos ya están pensando en el siguiente módulo y en el otro módulo, porque esto así es, ¿verdad? Esa es la idea, que este programa no tenga fin, o sea, no haya un alto, sino que vaya continuo, pues no van a esperar un año para que usted termine la plataforma e incluirlo, ¿verdad? Entonces,
y los grupos se van cerrando. O sea, si, imagínense que hay 10 grupos de 1, de 8 a 9, pues la idea es que hayan 10 grupos de 2, de 8 a 9. Pero con las personas que van saliendo, que ya no vinieron, que por trabajo, que por lo que sea, en todos los grupos siempre hay 5 de desertores, que por A o B motivo, 5 o más. Entonces, ¿qué va pasando? Los grupos se van haciendo menos, ya no puede que ya no sean 10, puede que sean 9. Eliminando la gente que ya no, pues entonces corre el riesgo que no haya cupo, ¿verdad? Así es que felicito a los que ya terminaron la plataforma y motivo a los demás, ¿verdad? Para que lo hagamos, yo sé que no es fácil, ¿verdad? Usted no está solo para hacer la plataforma en todo el día, pero trate en la manera de lo posible de llevarlo por adelantado para evitar, ¿verdad?, que me lo vayan a dejar fuera de la, del siguiente módulo. Bien, so let's see the attendance. Una consulta. Hola, hola, diga. Si alguien quisiera iniciar el módulo 1, ¿cómo podría hacer? ¿O cómo, para qué fechas podría empezar a enviar sus papeles y cosas así? Fíjese que prácticamente todos los meses hay aperturas. O sea, ahí digamos, lo que tiene... ahorita que nosotros vamos a empezar, digamos, el módulo 1, ella puede mandar para empezar el módulo 1. Sí, y las fechas no necesariamente son las mismas. O sea, nosotros empezamos X fecha, pero mañana puede empezar otro. O sea, pasado puede iniciar otro. O sea, no todos vamos a iguales. Okay, hay diferentes horarios y fechas de inicio. Pero sí que se comunique con los de inglés corporativo, enviar los documentos para que le manden asignación de el grupo al que le corresponda. So let's see. Please let me know if you are here. Brenda Elizabeth. Briseida Janet. Briseida Janet. Yo present. Thank you. Sí, es que ya me las puedo. Ya sé quién es, por eso. Byron Leonel, sí está ahí, creo yo, de oyente. Carlos Adolfo, el castigado del día. Present, Miss. Carolina Elizabeth. Present. Ahí está también. Claudia Carolina. Present. Nice. Christopher David, por ahí lo vi. Dalia Damaris Saraí también. Edwin Alexander. Me pareció ver que estaba conectado Edwin Alexander. Deje ver si ha escrito aquí en el chat. Sí, ahí está. Bien, permítame, deje mover aquí, Edwin Benjamin, ahí está. Edwin Benjamin desaparece y aparece de repente, como que está con dos dispositivos, ¿verdad? De repente sí, me está fallando. De repente veo otra cámara y yo, ¿quién es? Y veo que es usted también. Ok, pero eso está bien, ok, sí, es de tener plan B, lo que yo le digo, porque usted... Sí. Debe de valorar que si le va a faltar un microsegundo, eso le puede afectar en su asistencia. Bien, Estefanía, por ahí está. Gabriel Isaac, ahí está. Gerardo, Gilma, Gustavo, también está de oyente. Hilda, Ingrid Astrid, ahí está, ¿verdad? Present. Jamie Lisette también. Jessica María, quiero ver, Jamie Lisette, confírmeme. Present. Sí, ¿verdad? Sí, ya la habían visto. Es que ella siempre veo una lamparita, yo no sé si es lámpara lo que hay allí, pero ya solo me veo Jane, me acuerdo que hay una lámpara ahí atrás de ella, para que vean que me fijo. Bien, Josué Rubén, también creo que ahí está. Present. Nice, Juan Manuel, él ya no vino. Y Leticia Margarita, ahí está. Present. Bien. Hey, miren, ya me los puedo casi que a todos. Qué increíble. So, ya ni necesito que me respondan. Ya solo ver ahí, ya sé quién es. Bien. Nice. Let me share the screen. We are going to continue. Okay, next week we are going to see the... Oops, esto no es lo que quiero que vean. Uy, ni esto tampoco. So, this is the part that we have right here. Permítanme que esta cosa se me fue la cámara mía.
Bien, so let's see. We mentioned the WH questions, right? So let's see. Gabriel Isaac, what we mentioned about the WH questions. ¿Qué dijimos de las WH? The WH question is question about more information or need an answer or a long answer. Very good, nice. We mentioned that these ones are questions that we need an specific answer, right? So no se vale decir yes, no, yes, no. Esas son las aquellas, right? Las yes, no questions. These ones, informations, les mencioné también que se llaman WH porque la mayoría empiezan con una WH, right? But also they are called information questions, okay? Preguntas de información. Dijimos que yo como que fuera detective, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y con quién. So, todo eso, right? So those are the WH questions. Creo que les compartí una imagen donde explica cuándo yo voy a usar cada una. Usted ha visto el where, ha visto el how y ha visto el who, ¿ok? El who dijimos que era para una persona. ¿Quién es ese? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son ellos? Right? Who are they? Who is he? Who is she? ¿Ok? So let's complete these conversations with the WH questions. Okay, so let me make it a little small. And we are going to take a screenshot, okay? And we are going to do it together. Siempre, ahí, perdonen que les mando así captura, pero me gusta mandarlo porque a veces alguien no tiene el manual o están en la computadora o están en el mismo dispositivo y no tienen la opción de ver el manual al mismo tiempo. Entonces aquí le mando la imagen para que por lo menos usted ahí lo tenga algo a la mano y pueda ver en cuál ejercicio va, cuál la oración. So what we are going to do, complete the conversation with WH questions, okay? Usted tiene que ver cuál WH question le corresponde, ¿verdad? A cada una de las mini conversations that we have right there. So the same story, we are going to create the groups. Vamos a crear tres grupos aleatoriamente para que podamos darle respuesta. Okay, so we have 4 minutes. Trabajemos de una vez al llegar al equipo porque a los 4 minutos regresamos. Okay, so are we clear? ¿Está claro qué vamos a hacer, right? Okay. Ahí cayó ya. Bien, so let's do it.
He is from China. Where is he from, Bea? Sí. From. Y la respuesta es he's from China. Exacto, he's from China. Sí, la otra dice Serja. Es un nombre, ¿verdad? Ajá, Serja. Aquí sí es where are you from, porque dice allá en Turquía. Ahí le pregunta. Ajá, where are you from? Ahí sí es where are you from. Por el tipo de respuesta que da. I'm from aquí sí es where, ¿vea? Sí, es where are you from? Porque luego dice I am from Turkey. From Istanbul. From Istanbul, sí. Istanbul is very hot and beautiful. ¿Cómo es Istanbul? Y le pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es Istanbul? Porque what contesta Istanbul, es cómo es. What's Istanbul like? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Ajá. Y luego le thank you to everyone. Finish the time. Hola, 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 ya terminó este grupo. Yes. Yeah, teacher. Okay, yes, okay. Teacher. Let me move on to the main room. Okay, welcome back. Creo que ya estamos nuevamente. So let me share the screen one more time. Creo que hubo un grupo ahí que no había terminado, pero bueno, vamos a ver cómo nos resulta. So WH questions, right? So number one, let's see, Gerardo, you are letter 8. Let's see, Dalia, Vanessa, B, letter B. Go ahead, please. Look, who's that? Oh, he's new student. What's his name? I think his name is Chinkuo. Chinkuo? Where he's from? He's from China. Okay, very nice. Excellent, right? Excellent. Very nice. Let's see, number two. So let's see, Benjamin. You are letter 8. Let's see, Hilma Olinda, B, letter B, please. Serhat, creo que se menciona ese nombre, ¿verdad? Serhat. Yeah, that is Serhat. La idea es esa. Serhat, where are you? Hilma, Olinda? Sorry, Daddy, okay. I am from Turkey, from Istanbul.
Istanbul is very old. In, perdón, me equivoqué. No, what is Istanbul like? What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? My last name is Erdogan. Okay. Okay, so just at the beginning, let's see. Read it one more time, Benjamin. So, Sarah, what was the question? Sarah, where are you from? Ah, okay, there you go. Creo yo no le escuché bien, okay? So, where are you from? Okay, I am from Turkey. So, what is Istanbul like, right? Or what is that country like? And the last name, right? Nice. Let's see. Letter number three, that would be for Josue. Ruben, you are letter eight. And let's see, Jamie Lisette, B, letter B, please. Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't knew her. Continue, Josue. Carolina, I don't knew her. Okay, and then we have a question right there, Josué Rubén. Ahí hay una pregunta para que ella note la respuesta. Okay, perdón. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Okay, very nice, very good. Hi, Jim, how are you? I'm just fine. My friend Caroline, it's here this week from Argentina. Argentina, español, right? Argentina, that would be English. Caroline, I don't know her. Esto es verbo, right? Yo no la conozco a ella. I don't know her. Okay, what is she? No olviden el verbo to be. What's or what is she like? Ah, she's really pretty and very smart. And the last one was perfect. How old is she? Okay, she's 18 years old. So, acá en esto, si se fijan, todas las WH questions que hay, no es solo de lo que acabamos de ver. Prácticamente aquí le pregunta desde la edad, lo que hemos venido viendo en las últimas sections, right? Benjamin, go ahead. Yes, miss. En el número 3, el ítem A, donde le pregunta Caroline, I don't know here. Luego viene la pregunta. No sé, le había captado de que la pregunta what's she like se refería cuando se preguntaba cómo es la persona en cuanto a su forma de ser. Y recuerdo de que mencionó también el how is she like. Se refería a cómo es la persona físicamente. Porque según la respuesta, habla de una cualidad física. Ella es bastante bonita e inteligente, según veo la respuesta. Entonces, ahí sí me quedé un poquito perdido. Ok, no problem, Benjamin. En este caso, no solamente va a ser característica física, puede ser emocional, de sentimientos, ambas, ¿ok? Ahí va a depender del tipo de descripción que usted quiera hacer de la persona, porque si yo le digo, what is she like, ¿ok? Mire, aquí me está diciendo, it's very nice, ¿ok? No me está describiendo físicamente, ¿ok? So, puede ser ambos, Benjamin. Puede usted decir, si yo le pregunto a usted, how is your mom like? Usted puede decir, oh, she's very friendly. O me puede decir, she's old, she's tall, she's thin, she's short. Puede ser descripción física
me basta alguien me mire, es colocho, pelo liso, right? So physical appearance or can be feelings, okay, sentimientos, algo que no se mira, pero usted me dice, mire, bien amigable, mire, bien enojado, ¿verdad? So it's okay. Gabriel, go ahead. Solo una duda. Cuando se hace la pregunta, la pregunta que hizo usted de how is your mom, algo así, siempre va a llevar el like al final. Yes, how is your mom like? Porque el like es el que me denota descripción. Okay. Lo que me denota que yo quiero que usted escriba algo, algo de la persona. How is your mom like? En toda pregunta que se use el how, como pregunta, siempre va a llevar like al final, entonces. No, porque yo le puedo decir how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? No siempre, o sea, en esta pregunta que yo quiero que me describa a algo o a alguien, sí, pero de ahí el how yo lo puedo ocupar para otro tipo de preguntas, no solo describir a alguien. Okay. Yo le puedo decir how old is your mom, no le estoy diciendo que me la describa, sino cuántos años tiene su mamá, un ejemplo, right? How old is your brother or how are you, cómo está. Okay, so el how puedo hacer muchas preguntas con él. So let's see descriptions. Mire, aquí hay un par de adjectives, okay, que yo puedo utilizar. Let's see, he's really tall. Okay, aquí viene para que usted vea cómo decir una descripción de alguien física o sentimentalmente, right? So he is really tall. ¿Qué dijimos que era tall? Ve ahí la imagen del cristiano acá. Alto. Alto, ¿verdad? Es muy alto. He is really tall. The opposite, short. He is really short, ¿ok? Lo opuesto, mire, alto, bajo, ¿ok? So then we have she's a little heavy. Okay, this lady right here, she's a little heavy. So what's the meaning of a little heavy? ¿Alguien? ¿Qué entiende por little heavy? En la vida de sí, es un poco pesado. Si usted lo traduce textual, si hago la traducción textual, ella es un poquito pesada, ¿verdad? Pero no de sentimientos, sino que me está diciendo gordita, que ella es un poquito rellenita. Así decimos en palabras salvadoreñas, por no decir qué gordo, qué gordo. No, ¿verdad? Se oye pesado. Usted dice un poco rellenito, ¿verdad? Un poco ahí, pasadito de peso. Así de una manera que no suene feo, ¿verdad? Little heavy, sí, rellenita. She's really friendly, ¿verdad? Amigable, she's really friendly. Déjeme poner mute acá. So, then we have she's think, TH, recuerden, no me diga think, porque think es el lavamano, ¿verdad? Donde yo me lavo las manos. She's really think, ok, she's really think. ¿Qué sería acá? Vean a ella, she's think. Delgada, ok, delgada, nice. Then we have he's handsome. What is handsome? He is handsome. Guapo, muy bien, bien parecido. Esta es una descripción para un caballero. A una señorita no me le va a decir, oh, she is handsome, ok, porque no es para, este es... En inglés hay como algunos adjetivos masculinos y femeninos, igual en español, creo yo. Bueno, pero en español creo que dice ella guapa, ¿verdad? Pero como que el más apropiado, bonita o otro, ¿verdad? Pero handsome, that would be for a man, right? Él es guapo, apuesto, bien parecido. Now for a lady, she's very pretty. Okay, aquí sería muy bonita, right? Very pretty, cute. Aunque el cute es más para un baby. And now we have this one. They are good looking. So what's good looking? ¿Alguien sabe? Si yo le digo, hey, look, they are very good looking couple. A very good looking couple. Ellos se ven muy bien.
Muy bien, si yo hago la traducción así como textual, look es de ver, ¿verdad? Looking es el ing, pero bien vistos, bien, se ven bien, pero en palabras nuestras, bien parecido, dice usted. Ay, es que ellos son bien parecidos, o sea, qué bonitos, pues, pero así decimos en español, bien parecido, o sea, una pareja, son apuestos, algo así, ¿verdad? Good looking. Okay, so then we have it's quiet. What would be quiet? Callado. Callado, ¿verdad? Así como una persona callada, reservada, dice uno en español. And then the opposite, that would be talkative, ¿verdad? Si yo le digo, oh, you are really talkative, a talkative person, right? Es el familiar del perico, ¿verdad? Hablantín, ¿ok? Bien comunicativo, bien hablantín, dice uno, right? So now we have she's serious. Okay, look at the face right here. La cara lo dice todo. Seria, ¿verdad? Seria. No enojada. That would be angry. Enojado, that would be angry. But in this one, it's serious. Una persona seria. The opposite, so it's funny, right? So gracioso, funny. Una persona alegre, una persona simpáticamente cae bien, ¿verdad? It's funny. And the last one, shy. ¿Qué sería shy? Tímido. Tímido, ¿verdad? Una persona que es algo apenada. We have something that it's easygoing. ¿Ya han oído este adjetivo? Alguien le dice, hey, you are an easygoing person. Si yo le digo a alguien, hey, you are an easygoing person, ¿qué le estamos diciendo? ¿Alguien? ¿Easy going? Fácil de llevar o algo así. Muy bien, Chris. Ajá. Así uno dice, este bien llevadero, dice usted en español. O sea que la persona es agradable, le cae bien y es así. Pues mira, tal cosa, sí, vamos, ¿ok? Mira, y querés buena onda, pero ajá, pues así quizás así decimos en español, ¿verdad? Este bien buena onda, bien llevadero, bien amigocho, ¿verdad? Donde quiera hay amigos. So, es una persona easy going, ¿ok? Easy going. So, there are more words that we can use to describe someone, right? But these ones are enough. So, we get to the almost the last one, but it's still we have I'm not wearing boots, ¿ok? So, acá vemos ya el famoso ING. Mañana vamos a comenzar un brochazo del ING. La otra semana sí lo vemos completo, ¿ok? So, I'm not wearing boots. El verbo es wear. ¿Alguien sabe qué significa el verbo wear o wearing en este caso? Vestirse. Llevar, ok, puesto, llevar puesto. Usted me dice, mire, yo ando una camisa blanca. Ese yo ando no es que la anda aquí en la mano, sino que la anda puesta, ¿verdad? En español yo así digo, mire, yo ando zapatos rojos, right? So ese es el wearing. I'm not wearing boots. Yo no estoy usando botas, ok. O I'm wearing boots. Estoy usando botas. En palabras salvadoreñas uno no dice así, sino que uno dice yo ando, ¿verdad? Yo ando una camisa celeste. Lo correcto sería estoy vistiendo o estoy usando una camisa celeste, pero no hablamos correctamente nuestro español. Yo ando, dice, yo ando zapatos de tacón, dice uno, right? So ese sería el wearing, ¿ok? No es este que lo ando en la mano así cargando, sino que es algo que lo ando usando en el cuerpo, algo que yo ando puesto, ¿verdad? So we have right here cloth, TH. Miren, recuerde cuando yo veo una TH, cloth. Si usted me dice closed, es otra cosa, ¿ok? Es el verbo cerrar, closed. Hey, close the door. Mire, cierre la puerta, close the door. This one is cloth. Ok, cloth, vestuario. Ok, so we have just 4 minutes, so we are not going to see everything today, but I'm going to share a couple of pictures right here about cloth. Hay más
vestuario, porque aquí el libro solo nos pone como ropa de trabajo y leisure, ok, leisure cloth, right here. ¿Alguien sabe qué será eso de leisure cloth? Como ropa de casa, creo. Okay, sorry. Sorry, que ahorita le agarró aquí un llanto aquí a la criatura. So, ajá, ¿ropa de qué me dijo? Perdón. ¿Qué ropa de casa o ropa para andar? No sé. Ajá, o sea, la leisure cloth es como la ropa de ocio, no de trabajo, sería. De ocio, ¿ok? So, de, uno dice la ropa de estar en la casa, ¿verdad? La ropa de, bueno, creo que nosotros, una ropa cómoda, correcto, una ropa cómoda, una ropa que no es de paseo, porque quieras o no, hasta cierto punto uno como que tiende a clasificar, ¿verdad? Esta ropa de trabajo, esta ropa es de salir, dice uno, esta es de dormir y después pasa a ser el trapo de la cocina, etcétera, ¿verdad? Entonces uno tiende hasta cierto punto a clasificar su ropa, ¿verdad? Y entonces el leisure cloth, that would be como la ropa de ocio, la ropa que ocupo así como para, no tan fancy, right? Le voy a mandar unas imágenes, no sé si va una repetida, yo creería que no. ¿Dónde va a ver usted otro vestuario? Porque hay muchas prendas de vestir, ¿ok? Muchas prendas de vestir. Ve ahí en su tiempo libre, en cuando vaya en el bus, ahí cuando vaya de camino. Vea esas imágenes, vaya repasando, vaya viendo para que aprenda vocabulario. Usted necesita agarrar muchas palabras nuevas, necesita ir incrementando. Alguien me puede decir, ay, mire, si yo ya sé que jeans, yo ya sé t-shirt, yo ya sé shorts, ajá, pero sabe corbata, collar, calcetín, ropa de baño, pijama, camisa, falda, todo, todo. No, eso no me lo puedo, entonces por eso le mando la imagen, para que usted vea cuáles usted no sabía, híjole, no sabía que high heels son zapatos de tacón. Híjole, no sabía que las flip-flops son las jeans que me pongo en la casa, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, palabras que usted vea que no conoce, anótela allí, vea el dibujito y vea, ah, esto es esto, right? Tomorrow we will see, ¿ok? Mañana lo vamos a revisar. El vocabulario que está en el libro y estas cuantas más que yo le he compartido para que tenga usted donde divertirse. Bien, before to let you go, I need to validate the attendance. Creo que son pocos los que no contestaron. De hecho, nadie, solo Juan Manuel Renderos. Juan Manuel Renderos, y aquí hay unas almas, pero ya no. Ya me las sombrearon aquí en otro color que ya no. Ya no existen. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces solo acá Juan Manuel Renderos. No sé si todavía está activo, pero no, no tiene asistencia. So, then the rest, you do have the attendance. So, tomorrow it's the last day for the week. And please, one more time, las almitas que mencionamos al inicio, ¿verdad? En serio, de verdad, trate de avanzar lo más que pueda en la plataforma. Si necesita ayuda, me puede escribir. Yo con gusto le puedo orientar, le puedo ayudar, pero hagámoslo, porque mañana ahí va a estar su nombre entre la lista de los más buscados que van a mandar ahí al grupo. Entonces, si usted no quiere estar en la lista de los más buscados, ¿verdad? Mi modo, échese una media desvelada ahora para que no le quede ahí, ¿verdad? Que está entre los más buscados de la ciudad. So, ajá. Time is over. Appreciate your time and I hope to see you tomorrow. Okay, so mañana empezamos la última semana. O sea, estamos ya más de salida que de inicio. Okay, so time is over. My goodness, Carolina, tiene un Doberman ahí. So, bye bye, good night, see you tomorrow. Okay, good night. Bye bye, good night. Bye bye, take care.